Y bueno, estamos acá en el séptimo capítulo de lo que es Resident Evil 3 Remake. Y vamos a ver quién nos encontramos. Tenemos que ir a la parte de arriba como nos quedamos anteriormente. Y estamos teniendo como un capítulo bueno, un capítulo malo. Como que cuesta un poco a veces algunas partes del capítulo, de todo. Oh, shit. Está guardando. Está guardando esto. Esto viene para mal. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. ¿Por qué había uno? No, ¿por dónde que había uno? Acá. Este sería de no, de C M. M no, sí, M. Genial. Tanto para balas. 1050 balas, me gasté 170 en uno. Bueno. D. C. No creo que tenga M, ¿no? T. No, no quiere, pero bueno. Vamos a combinar. Miren, este. Combinar con este. Ha cubierto. A la mierda. Ay, la puta. Esta cosa. Otra vez. A la madre. Déjenme en paz. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Me rompa los huevos. Qué heavy que se puso esto, boludo. No sé cómo sale. No sé cómo escapé. Me gasté todas las balas de habidas ahí por haber. Me caí todo. Les juro que me caí todo. Uy, cómo me dieron, boludo, cómo me dieron. Uy, encima que está bugueado, le erro. Sprite. Ay, boludo. Qué cagazo que me pegué, chicos, qué cagazo que me pegué. Uy, pensé que se está moviendo.
Tenemos 100 balas y se nos van como nada. Doctor Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. Idiota. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Oh, shit. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mikhail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Una cegadora. Vamos con la tarjetita esta. Estamos sacando provecho de la tarjeta. Puras balas nos dan. Bueno, igual recién las necesitamos y nos quedamos sin balas justamente en un momento súper crítico. Nada. Un sprite. Bien, un sprite es bastante. El sprite te cura todo, todito, todote. Ahí hay una. Bueno, no tenemos nada acá para guardar. Pero vamos a hacer este cosito acá. Lo vamos a enganchar. Vamos a combinarlo con este. Combinar. Ah, no lo agarramos. ¿Qué tú? Bueno, está. Hierba roja, lo vamos a combinar con este. Ahí estamos. ¿Qué hay acá? El incidente de la mansión. Este extraño accidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la Corporación Umbrella, situada en las montañas Arkrai. El 23 de julio, el equipo de Bravo de Stars fue desplegado por las montañas a las que dice Arkrai para investigar una serie de asesinatos misteriosos, pero el contacto con ellos se perdió poco después. El 24 de julio, el equipo Alpha fue enviado también y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha misión. Ahí no alcanza a leer todo, bueno, pero decía el güey. ¿La de la primera fila es Jill? Oh, Jill. Mamadísima Jill. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Val. Mamadísima Jill, tú puedes. Soy la única
vida. Vamos, Chill, vamos. Vamos que tú puedes. Bueno, ya estamos un poco mejor porque... ¡Carlos! ¡Responde! ¡Carlos! Joder, está fuera de alcance. A ver, guía él. De nuevo armamento del UBSC. Buenas noticias. ¿Qué hice? Piltrafillas. Tengo un nuevo arsenal que os garantizo va a sacarlo los ojos de órbitas. Estamos hablando de las minas. Caballero, estas cositas fueron desarrolladas por la rama militar de Umbrella y seguro que os encenderán más que el amante que os espera en casa. Son difíciles de encontrar, difíciles de manejar, pero valen la pena. Vale, veamos sus especificaciones. Esas minas fueron desarrolladas para ser compatibles con las lanzagranadas estándar. Ni se ocurra ponerlas en otra cosa. Que las disparáis hacia una pared o hacia el suelo, se quedan pegadas tal cual. El sensor de la mina detectará enemigos cercanos y detonarán cuando estén al alcance. Así que básicamente dispararlas antes la ruta del enemigo. Tendrás una trampa. Bueno, el juego limpio, sí. Bueno, es como para si te viene persiguiendo el fucking Nemesis. Minas. Genial. Oh, no tenemos lugar. En este preciso momento. Esto lo vamos a guardar. Bueno, vamos a ver qué onda. Nos vamos a llevar estas. Uy, tenemos bastantes. Estamos mamados ahora. No sé qué hay acá. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo acá en el final. Tenemos 75 partidas guardadas. Pero es lo bueno. Avanzaremos entonces. Tenemos 60 balas de esta arma. Que esta arma se va como sin nada. Está muy silencioso esto. Ay, 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 esto está muy silencioso, chicos. Ay, tenemos 75 viejos ahí. Malditos desgraciados. ¿Por qué le disparo? Porque cuando le disparas y se levantan. ¿Dónde mierda estamos? ¡Uy! ¡Carajo! Mejorando. ¿Para qué hablé? Mierda. Muérete, por favor.
Uy, se turnan estos oretes. Bueno, de una en una me estoy comiendo todas las balas, huevón. Superficie. Oh, yes. Ese cabrón sigue con vida. No puedo quedarme. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bajé. Escapa de la criatura. Otra vez. Joda. Lanzar nada. Acceso rápido, vamos a ponerlo acá. ¿Para dónde tenemos que ir? Para allá. Es que no sé ni cuándo se me va a aparecer el fucking... Tenemos, no, hierba roja nomás, bien. Ay, se está guardando, 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 chicos. Se está guardando. No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Has vuelto! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¡Sí, contesta! Oh, maldita sea. ¿Qué mierda le pasa? Me quedé parado como un pelotudo. Tenía que haber corrido. No. Ay, otra vez lo mismo. Bueno. Corre, Shil, corre, Shil, corre, Shil. Oh my Dios, ¿qué onda con este hijo de puta? Thank you.
Vamos, Jill, vamos, Jill, vamos, Jill, vamos, Jill, vamos, Jill. Mierda, mierda. No me importa, no me importa. Mierda, mierda. Combinar con este y usar. Sí, ¿cómo? Minas, minas, minas. Esto me sirve. Vamos a usar este. No tengo más minas. La puta madre. Esto tiro. Descartar. Sí. Oh, yeah. ¿Dónde más, boludo? ¿Cuántas minas tiene que...? Es preciso que lo pare.
Lo venís diciendo hace media hora, hija de puta. ¿Qué me está faltando? ¿Dónde carajo hay más? Estoy olvidándome de algo que no encontré. ¿Dónde carajo hay algo más para tirarle? No tengo más nada. Lo más potente que tengo es eso. No tengo más nada. ¿Cómo hago? No sé. No tengo la menor idea cómo hacer para vencer esta porquería. No tengo más balas, no tengo más. Dale Jill. ¿Estás hablando conmigo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar así, boludo? Creo que la cagué yo. Tengo que ver. ¿Hay algo? Se sufrió una buena caída. No, me va a matar. No. Acá muero. Estoy segurísimo que acá muero. No tengo más munición, no tengo más nada. ¿Qué onda? ¿En qué le erré tanto? No, ya me recorrí todo esto y no encontré nada. Ya no tenía más. Bueno, eso fue medio trucho porque no teníamos más. Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, me vas a fallar justo ahora. Maldita sea. Thank you.
¡Oh! ¡Hijo de puta! Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Nos hizo... Nos convirtió. Nos dio algo que nos convirtió. Respóndeme. Maldita sea. Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bart puede salvarla. Recibido, nos vemos allí. Aguanta, Super Poli. Te tengo. Seguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Bueno, vamos a guardar acá y llegamos al final. Bueno, pensé que no lo iba a ganar, pensé que me iba a matar porque me quedé sin munición, pero era como que tenés que hacerle cierto daño al maldito y ahí toma esa parte final. Así que, bueno, hasta acá llegamos con esta parte. Y espero les haya gustado. Espero que la siguiente sea peor todavía. Y nada, gracias por mirar y nos veremos en el próximo videito.